Vamos a estudiar en este vídeo algunas de las rectas más significativas, más particulares de los planos. Concretamente, vamos a ver aquí pues, las rectas horizontales y las rectas frontales de un plano. Tengamos un plano dado por tres puntos, ABC, y vamos a ver cómo trazaríamos en este plano una recta horizontal que pertenezca al mismo. Esto lo tenemos hecho aquí en el dibujo de la derecha, este dibujo, en el cual pues nosotros lo primero que hemos hecho es unir los puntos para disponer pues de tres rectas del plano, uniendo los puntos A, B y C, y luego lo que hemos hecho es trazar una recta horizontal, en este caso estamos trazando una horizontal por el punto A. La recta horizontal se caracteriza por ser paralela, naturalmente, a el plano horizontal. Entonces, la recta horizontal nosotros la vamos a trazar, en este caso la estamos trazando por A, y lo que hacemos es apoyarla en otra de las rectas conocidas de este plano, en este caso, pues la BC. La apoyamos en el punto 1 de la recta BC, y este punto 1 nosotros lo podemos bajar sobre la proyección horizontal de BC. Y esto ya nos permite encontrar la proyección horizontal de la horizontal buscada. Es decir, que esta recta horizontal pues va a pasar ahora por el punto A y por el punto 1. Esta recta es paralela además a la traza del plano. En este caso pues hemos encontrado también la traza, simplemente prolongando la recta AB hasta el suelo. El punto C está ya en el suelo. Y uniendo estos dos puntos, pues nos encontramos el corte, la intersección de este plano con el plano horizontal, que viene aquí dado por la traza, la recta T. Esta traza es también una horizontal del plano y, consecuentemente, rectas paralelas que pertenecen a un mismo plano tienen sus proyecciones paralelas. Es decir, que la recta T es una horizontal, tiene sus proyecciones paralelas a la horizontal hallada anteriormente. Además de las rectas horizontales, pues tenemos también equivalentes a ellas las rectas frontales. Las rectas frontales lo que son es paralelas al plano vertical de proyección. Es decir, que las rectas horizontales son paralelas al plano horizontal, las rectas frontales son paralelas al plano vertical de proyección. Y la manera ya de encontrar su otra proyección, su proyección vertical, pues es similar a la que hemos empleado anteriormente. Es decir, que lo que vamos a hacer es trazar unas líneas auxiliares por los puntos ya conocidos y apoyar la recta frontal, también que en este caso también se ha hecho pasar por A, apoyarla en la recta BC, en el punto 2, subir este punto 2 y encontrar de esta manera la proyección vertical de la recta frontal que debe de pasar por A. Y por dos.